Latinoamericano Triple A. Como referee para esta contienda, un auténtico conocedor de la lucha libre, Piero el Internacional. Presentando en la primera esquina al primer retador, Octagon Junior. En la segunda esquina, Taurus. Y el tercer retador para este campeonato vacante, Villano Tercero Junior. Lucharán a ganar una caída sin límite de tiempo. Vamos, échale. Eso. Nos vamos. Estilo muerte súbita. Sudden Death. Conteo de tres o rendición. Uno de ellos se llevará el oro. El castigo sobre el hombre de los cuernos. Y ya comenzó el ataque. Y ahí está el duelo en contra del villano tercero Junior. Y ahí está también el impacto sobre Octagon Junior. Las cosas han cambiado desde la salida de el villano tercero Junior. Hoy está de regreso y Taurus se va de largo sobre la esquina. Cuidado con los cuernos. Y yo lo digo públicamente. Siempre he sido uno de los admiradores de este jovencito. El villano tercero para mí es un tremendo luchador. Claro, una dinastía como esa familia. Doble patada, sí, la dinastía imperial. Y hacia afuera del encordado está lanzando a Taurus después de esa doble patada. Le removieron completamente las ideas y ahora el regreso es por parte de Octagon Junior. Y ahí está por la espalda, quedando al centro del exadrilátero. ¡Vámonos! Pero la respuesta, ¡qué manera de impactarlo! Esa es la manera que tú aplicas un rompe espina dorsal correctamente. Le da seguimiento y una maquinaria de golpes. Se ha convertido, no sé si ponerlo así en estas últimas épocas, pero en donde quiera que se para, levanta al público.
el villano tercero, Junior. Hoy no hay público, por lo que todos sabemos, pero sin lugar a duda está disfrutando la gente y quiere ver un nuevo campeón. Hay que recordarle al público que dejó este título vacante, Naga. Y ahí está la patada que le ha dejado sobre el rostro el villano tercero, Junior. Y puede ser Octagón Junior el que saque mayor provecho. Buscando las cuerdas, el enlace con la vida del luchador. ¿Quién se coronará el campeón? Y miren, el que se sienta con la cuchara grande es el hombre de los cuernos. Y lo decías, Hugo. Esto es el primero que consiga la victoria. Ya se estaba viviendo Taurus, ya ha quedado en ese duelo en contra de Octagón Junior. ¡Giro! Taurus domina. Ahora, cuando cambió la vida de Taurus fue cuando le echó ganas al gimnasio. Oye, villano tercero, Junior. No me digas. Después de un golpe ha quedado muy lastimado. Vamos a ver si puede continuar. No puede ser. Ya se lo están llevando. Quedó noqueado. Después de ese golpe que quedó sobre la lona, ha quedado dos luchadores arriba. La golpe en 2 segundos. Se lastimó y muy temprano el villano tercero, Junior. ¡Lo que es la vida! Lo que es la vida del luchador. Vino, estamos contentos, acabamos de ver su regreso. Esta es la lucha, nos apasiona, pero nunca nos olvidamos ni por un segundo el peligro que estos luchadores se la juegan. Y hablando de peligro, le quiere quitar la máscara a Taurus. Ya está recibiendo atención médica el villano tercero, Junior. Muy malas noticias, pero nos quedamos con dos luchadores. Vamos a llevarles información de lo que suceda con el villano tercero, Junior. Desafortunado lo que está pasando, pero nos quedamos con este duelo mano a mano. Las mismas reglas, muerte súbita entre Taurus y Octagón Junior. ¡Cuidado! ¡Lo tienen todo alto! ¡Oh, qué quebradora de hombro! Un hombre que se ha convertido en especialista en quebradora de cuenta. Se queda solamente en dos. Y había dicho antes, cuando se lastimó de momento, y esperamos que no sea tan serio lo de villano tercero, Junior. El día que se le puso ganas a eliminar grasa y a ponerse en forma, Taurus cambió su vida. Le metió también al estilo MMA, artes marciales. Hizo lo que tenía que hacer y aquí está. ¡Y a volar, se ha dicho! Se va de largo, Taurus, y cuidado, porque ahí está Octagón Junior midiendo la distancia, listo para volar. ¡Tornillo y para afuera del cuadrilátero! ¡Qué tornillo y qué caída la que estamos viendo! Ha quedado muy golpeado ahí Taurus. Y ahí está el conteo ahora por parte del Piero. Oye, me quedé como, aparte de lo que le ha pasado al villano tercero Junior, me quedé picado, me quedé con las ganas. Porque es que villano tercero Junior le echa ganas a todo esto. Y ahí es en donde quedó noqueado el villano tercero Junior. Y ese es el tornillo que acabamos de ver de Octagón Junior. Después de esa caída ya no se levantó. Y ahora el ingreso muy bien utilizando las cuerdas. Ahí está el toque de espaldas. El conteo se quedó tan solo en 2 segundos. Ya lo tiene otra vez. Se lo cuenta el conteo otra vez en los 2 segundos. Patrullando. ¿Cómo cambia, Guillén, la psicología ahora de Taurus y Octagón Junior? Habían preparado, miren esto. Aquí está otra imagen. ¿No torea? Esa patada es la que lo noquea. La patada cayó de lleno sobre el rostro. ¿Y qué tal, caballeros? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? A mí nadie me invitó, pero como esta noche es noche mercenaria, vengo a disfrutar la victoria de todos. Porque hoy, esta tarde, aquí los mercenarios vamos a decidir esta lucha. Sí, usted yo no tengo ningún problema. Y sobre un jinete que está hoy esta contienda. Pues la verdad es que, a final de cuentas, los jinetes, ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho por tener un lugar? ¿Qué han hecho? Solamente el campeonato de tercios, eso fue un chispazo que tuvieron ahí. Pero le ganaron a buenos equipos. ¿A qué equipo le ganaron? ¿A quién? ¿A los mercenarios no le han ganado? Al Poder del Norte. ¿Tampoco? Aquí la única facción... ¡Toca la espalda, la cuenta! ¡Dos! Aquí la única facción que vale la pena es la de los mercenarios. Hasta que no nos ganen a nosotros, esos campeonatos no existen para los jinetes. ¿Por qué en Rey de Reyes no se da esta lucha, Tejano? ¿Por qué en Rey de Reyes no se da esta lucha? Pues la verdad es que no sé, pero no me cuentas. ¡Lo enterró de cabeza! ¡De nuca! Oye, cuidado, porque aquí puede caer el mercenario, ¿eh? No. Ya lo tiene la tercera, cuidado, porque ahí está. Octagón Junior sobre las ondas y utilizando el tornillo. ¡Bótalo, Taurus, bótalo! ¡Cuenta! Oye, espera un momento. Ya viene de regreso el villano tercero Junior. ¡Damas y caballeros! Ya viene de vuelta, estaba noqueado. No sé si sea lo mejor que regrese en esta contienda, Hugo. Bueno, el doctor tiene que haberle dado permiso. Él no puede salir. Una vez que tú sales del ring hacia los camerinos, solamente regresas si el doctor te da el permiso para regresar. Así que ahora vamos a ver lo que sucede. Pero la estrategia cambia. Eran dos, ahora vuelve a ser tres. Mira, puede regresar quien quiera regresar. Al final de cuentas, Taurus va a ganar.
Que regrese quien regrese. O sea, que a usted no le importa que regresó Villano Tercero Junior. A mí no me importa nada. Ahorita vas a ver cómo Taurus se va a llevar ese campeonato. ¿Y el Rey de Reyes va a ser para Tejano Junior? Por supuesto. Por o sea, supuesto. Que hoy es fiesta completamente mercenaria. ¡Oh! ¡Otra patada más que le dieron! Eliminado otra vez. Oye, pero... ¡En el rostro al Villano Tercero Junior! Oye, le debe dinero. Oye, cuidado, Junior, porque ya va. ¡Mortal hacia afuera! ¡Bum! ¡Bum! ¡Wow! ¡Para de cañón! ¡Bum! ¡Bum! Todavía no se recuperaba el Villano Tercero Junior. Y ahora para allá va, para el otro costado. ¡Qué locura! Cuidado con lo que pueda pasar. ¡Peligro! ¡Peligro! ¡El momento de la magia, la tercera! ¡Mortal! ¡Wow! ¡No ha regresado el exadrilátero, Hugo! Y por poco cae sobre una de las luces de entrada. ¿Y sabe quién fue? ¡Octagón Junior de nuevo! Ya deberían de eliminar el villano mejor, ¿no? Tejano, ¿cómo te recuperas de estar noqueado para regresar a luchar? ¿Qué piensa el luchador en ese momento? ¿O piensas en ese momento? La verdad, lo único que uno piensa es llevar la victoria. Luego a veces ni siquiera recuerdas el 100% de la batalla. Simplemente lo que quieres es regresar al cuadrilátero y llevarte la victoria. Ya te trajeron hasta silla y todo. No, un poquito más. Ay, le traen la cena aquí y todo. Olvídate. Vamos, y al rato vamos a traerle champán porque vamos a celebrar nuestras victorias. Mientras tanto, el giro lo lleva el esquinero. Ahí está. Yo no sé ni cómo lo logró. Pero está ahí. Bandera en la esquina. Riposta. Y el que era primero. ¡Otra más! ¡Otra cabeza! ¡Wow! ¡Una más! No se ha recuperado al 100%. Apenas estaba regresado el exadrilátero. Y ahora por allá va Octagón Junior. Está de esquina a esquina. Cuidado. ¡Peligro! Con lo que pueda hacer. ¡Peligro! ¡Listo, Octagón Junior! ¡Y allá van las tijeras! ¡Y Villano Tercero Junior! ¡Y ahora sí se llevó una de las luces! ¡Sí! Oye, hay que comprarle un casco al Villano Tercero, ¿no? ¿Y quién fue el que le aplicó esa llave? Ahí está Octagón Junior. Y el que nos lastimó al principio. Octagón Junior, el que le dio la patada cuando estaba de regreso, pero el que ha sacado la mejor parte ha sido Taurus. Es el más descansado. Y ahí está, lanzando la cornada directa. ¡Esa es mi bestia! ¡Échale! ¡Oye, cuidado! ¡Allá va listo! ¡Rodeo Driver! ¡Sobre la ceja ese Rodeo Driver! ¡Una masacre! ¡Una masacre lo que ha hecho con esa llave! Aquí se acabó, Hugo. Ahí está ya al final. Y va el Villano Tercero Junior también de regreso. Ahí se va a acabar. Sabemos que no da un paso hacia atrás. Ya dice el Tejano Junior que esto ya terminó. ¡Pero cómo lo está levantando! ¡Cuidado! Esto es la manera que estos luchadores se ganan la vida. En cada movimiento, en cada segundo. ¡Se la rifan! ¡Esto es Triple A! ¡Lucha libre Worldwide! ¡Gózatelo! El golpe fue durísimo para Taurus Tejano. Yo confío en mi bestia y de peores caídas él se ha levantado y se ha llevado las victorias. Es el único deporte donde tú le puedes decir a alguien, confía en mi bestia y no se enferma. El único deporte. Imagínate en el juego de golf que le digan a Tiger, yo confío en mi bestia, Tiger. No, se voltea ahí con el bastón, golpea a todos. Cuidado, porque ahí está la fortaleza del Villano Tercero Junior. Está levantando a Octagón Junior. ¿Y a quién levanta? ¡Oh! ¡Octagón Junior! ¡Para que pague lo que le había hecho! ¡Este es el recibo! ¡La cuenta! ¡Vamos! Pero es una recuperación física impresionante, imponente la que tiene Taurus. Todavía yo no puedo creer que Villano Tercero Junior ha regresado. Ahí está levantándolo. Parece que el golpe y la recuperación ha sido muy amplia. Y ahí están los cabezazos. ¿Qué te dije, Hugo? ¿Qué te dije? Esta Taurus, la fortaleza de la bestia. Y lo llevó... golpe, 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 golpe. ¿Quién lo va a frenar? El Piero para nada lo va a frenar. Ahí está invirtiendo el impulso el Villano Tercero Junior. Creo que le dijo al árbitro hasta la fecha de su cumpleaños. Se mete el ataque y allá. Un tipo de bulldozer o destroza cara. Bautízalo como tú quieras, el dolor es el mismo. Oye, el crucifijo para clavar completamente a Octagón Junior. MMA, disciplina en el cuerpo. Como lo dijo Tejano Junior, ser parte de una de las facciones más importantes en la lucha libre latinoamericana y triple A de los mercenarios. El hombre está que brilla. Patada sobre la cabeza que le están dejando ahí a Black Taurus y ahora escalando. ¡Peligro, Octagón Junior! ¡Peligro! En un terreno muy peligroso, Tejano Junior. Está llegando hasta las alturas. Son pesos completos naturales y aquí. Y cuidado, porque ahí ya lo tienen atrapado. ¡Lo va a levantar! ¡Oh! ¡Oh, no! ¿Cómo levantas el tonelaje de Taurus? El árbitro se acerca a chequear si ambos están bien.
Y podrán estar bien en este momento, pero les va a doler hasta el dedo gordo del pie. Se deslizó bien. La patada, Villano Tercero Junior. Sacando provecho, de momento lo piensa. El villano no está bien, él no tiene posibilidad de ganar. Velo, velo, todavía está noqueado. Ahí es el regreso por parte de Octagon Junior. Mientras está fuera de combate, Taurus en ese instante. Mientras tanto, ahorita se recupera, no te preocupes. Pero mira a tu bestia, lo tiene listo para el arrastre. Mejor. Cuidado con esas palabras. No, no se puede decir eso, ¿no? No, sí se puede decir, pero no vayan a venir y en nuestra mesa. ¡Oh, miren esto! ¡Oh! ¡Impresionante! ¡Las tijeras! ¡Invertidas y la caída! ¡Wow! ¡Sobre Taurus! Creo que ahora sí ya es definitivo. No va a poder seguir el villano tercero Junior. Y la pierna, la bota en el abdomen de Taurus, el de los cuernos. ¡Toca la espalda! ¡Ahí el árbitro! ¡Dos! ¡Hay contacto con las cuerdas! Hay cuerda de por medio. Pero creo que golpearon muy fuerte, Tejano. Sí, en la bota. En la caída del villano tercero Junior. Taurus se duele de la pierna. Mira, a veces hay, son estrategias de combate. Ve, mira, Taurus, está árbitro, recuperando. ¡El árbitro lastimado! ¡Ya no tenemos referee! Vamos, ¡y ahora levantado! ¡El villano tercero Junior y el impacto que ha caído con todo! ¡Va la carga! ¡Oh! ¡Ya lo faulearon! ¡Faul! 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 ¡Se desespera el villano tercero Junior! ¡Fauleó a Octagon Junior y ahora es Taurus! ¡Quien está de regreso y cuidado con lo que puede hacer! ¡Porque allá va con este impacto! ¡Qué raro! ¡Oh, Power Bull! ¡Y esto puede terminar! ¡Uno, dos, tres! ¡Tres! Aunque me duele decirlo, el hombre que está a mi derecha lo pronosticó. Señoras y señores, hay un nuevo campeón latinoamericano Triple A. A pesar del golpe en la pierna, logra recuperarse, impacta con ese Power Bull directo sobre la lona. Y hoy el campeón tiene un nombre y es Taurus. Era cuestión de tiempo, él se estaba recuperando nada más, sabía dónde tenía que accionar para llevarse las tres palmadas. Lo dije, esa es experiencia y calidad, los mercenarios nada más la tenemos. Una noche que parecía que el villano tercero Junior no iba a volver al ring. Volvió, hay celebración, pero no de villano tercero Junior, no de Octagon Junior, sino del hombre de los mercenarios. ¡Taurus es el nuevo monarca latinoamericano! Es el nuevo campeón latinoamericano Triple A. Y aquí está Taurus, que es el nuevo monarca. El villano tercero Junior ha quedado sobre la lona. Octagon Junior no se ha levantado. Y qué poderío el que tienen los mercenarios. Lo decías bien y tienes boca de profeta, Tejano. Esta noche lo vuelvo a profetizar. Va a ser noche mercenaria. Al rato les mando su botellita de champán para celebrar todos juntos. ¡Wow! Una vez más, hay un hombre con el oro. Un hombre que he sacado en camilla. Y aquí está el campeón. Y que vengan los retadores porque va a ser complicadísimo quitarle ese título. Villano Tercero Junior ha salido en camilla. Octagon Junior hasta este momento se ha podido levantar. Y el poder es enorme para este gladiador. Así es como luce esta ciudad de Cholula. Alto riesgo desde el comienzo del combate. Cuando tú tienes un Octagon Junior, un Taurus, un Villano Tercero Junior en su regreso, van a echar el resto. ¡Ay, mira, ya le aplaude el Tejano Junior aquí en nuestra mesa! Le aplaude, se pone de pie el Tejano Junior. Y esta celebración, oye, Hugo, y tenemos atrás de nosotros la Iglesia de los Remedios. No hay remedio. Fíjate, esto, la noche es mercenaria. Este campeonato es uno para los mercenarios. Les guste o no, somos los mejores de Triple A y del mundo. Esta noche va a ser noche mercenaria, les guste o no les guste. Pues ya lo prometieron aquí los mercenarios. Aquí está el nuevo campeón latinoamericano Triple A. ¡Wow! Black Taurus es el nuevo campeón. No, y aquí ¿quién se atreve a discutir con ellos? No, mira nada más cómo celebran arriba. Pues aquí está el monarca. Y aquí está la forma como llega un nuevo campeón latinoamericano Triple A. Amigos, esto es Rey de Reyes, donde tú vas a disfrutar de la emoción, pero siempre consciente que en cualquier segundo un luchador, una luchadora puede salir en camilla.
hombres y mujeres lo van a dejar el todo por el todo en esta noche. Y el peligro, una cuestión así de un centímetro, puede ser la diferencia entre salir con el oro e ir rumbo a un hospital. Estamos al pie de la iglesia de los Remedios, que está ubicada en todo lo alto. Aquí. Oye, explícame eso, está encima de una pirámide. Arriba de una pirámide. ¡Encima de una pirámide! Hasta ahí está colocada la iglesia de los Remedios aquí en Cholula, en esta ciudad que ha sido escenario maravilloso para Rey de Reyes en este día. Y pues bueno, ya tuvimos aquí a estos hombres, nos prometieron sorpresas, ya tuvimos algunas sorpresas, pero creo que todavía vienen muchas más, Hugo. Bueno, y hay aquí lo que viene en atracción es algo tremendo. Bueno, queremos mandar un saludo a un crítico televisivo, nos está viendo, está sintonizando esta función de Rey de Reyes, Álvaro Cueva, es un gran aficionado de lucha libre AAA Worldwide y le mandamos un gran abrazo, está viéndonos desde la Ciudad de México en este evento que tenemos de Rey de Reyes. Oye, es Rey de Reyes, pero no solamente los reyes participan. Así es, y tenemos momentos muy especiales porque se había anunciado y es el momento de las reinas también en este hexadrilátero. Las reinas van a brillar y van a brillar al máximo porque hoy se coronará una nueva reina, la campeona mundial de AAA.